Bienvenidos a un nuevo video. Ni introducción pude hacer. Ahora vamos a recortarnos para la barbería y de ahí vamos a tapar una goma FW que tiene como un clavo. Y vamos a hacer para la diligencia en el pueblo.
Bueno, mi gente, ya aquí llegamos a la barbería ahora. Lo dejemos de parqueado ahí mismo, ¿no está? Esto aquí es Buena Vista, señores. Yo soy de Buena Vista. Aquí fue que yo nací, aquí fue que yo me crié. Hasta la licencia saqué yo, vea, de Caco. ¿Usted de dónde? De aquí de Jarabacoa soy yo. Para eso mismo, yo hago el video para YouTube. ¿Sabes? Yo tengo que estar por la línea siempre, porque es que... Sí, pero oiga lo que yo le voy a decir. Me están parando. ¿Tú sabes que eso es el caso? Son los motores, la ciudad, están prohibidos. Sí, yo por eso ando siempre en baja por la ciudad, porque pero yo... ¿Sabes que esos motores se andan en loma, eso no es para andar aquí? Sí, es verdad. Entonces, cuando usted acelera eso, ya usted ahí te falta, aunque caiga licencia, caiga el calco, ya usted está por sí, contaminación sónica. Ya usted está. Sí, pero hay un tema, entonces uno paga un viaje de cuarto por ese bendito monstruo para traerlo aquí. Por eso es, porque no se puede andar en la ciudad, la loma usted puede andar, pero aquí no. Pero por ejemplo, yo que quiero salir. ¿Está funcionando? Mira, líder, ahí está la licencia. La licencia mía. Que como si pudiera ocurrir, salimos todos igualitos. Entonces, ya entro ahí, porque realmente ya yo he tenido varios inconvenientes, no, sino que me paran por lo mismo. No, y no, yo no, le digo, no. Entonces lo que ellos me recomiendan es anda en baja por la ciudad. En baja. No, ese. Anda en baja por la ciudad. Me dicen, anda en baja por la ciudad porque yo sé que el ruido molesta. Entonces le entregué la placa. Ya ando correcto. No, yo por eso. Sí, ahora sí ando en falta. Yo ando tranquilo. Ah. Yo ando contento para operar el día, por eso mismo. Exactamente. Ah, velo ahí. Tú ves, eso es lo que yo quería que prepararan un día para que se quedaran a licencia. Porque yo no le da uso la licencia. No le da uso la licencia yo, todavía. Deja ver si este motivo al otro. Este es el llamado. Ok. Sí, por la calle. Aquí está la matrícula. Te voy a mostrar ahora el este era todo. Sí, velo aquí. Acto de venta. ¿Qué más? Creo que ahí está todo. Manuel. Tú eres Manuel Ortiz. Sí, es mío. De Minoras. Manuel Ortiz. Ah, sí, también tengo seguro.
Es que oye, uno cago de coger YouTube y vaya, uno tiene que dar buen ejemplo a la gente. Por eso es que yo siempre ando con todo mi vaina el día. Está correcto. Sí, está sí. Yo lo que le digo, la única. Es lo aquí. Ya, estos son papayas del otro montón. Ajá, sí. Está listo. Tírenlo ahí para que lo suelte ahorita por. Está listo. El seguro. Al seguro. La licencia. La placa que me entregó. Eso. Y eso. Mira, que yo algo ahí. Vaya tranquilo. Señores, la importancia, importancia de andar con todos sus papeles al día. No, gracias. Esa es la importancia, señor, de andar con todos sus documentos al día. Y otra cosa, mucha precaución, no se dejan los motores en el centro de la ciudad para que no tengan problemas. Yo también educo a la gente mía. Así es. Claro, porque es que no podemos ser egoístas, que lo agarren a todos, no, usted sabe los motivos. Porque lo van a agarrar. La parte que agarran, la parte que paga por tu parte. Ya, no tiene falta. Vamos a parar. ¿Cómo está? Hey, Jorge. Ah, no me paré para. Ah, no, gracias, sí, no. Realmente fue un chequeo, tú sabes. Cuando uno anda el día, toda la vaina, no hay ningún problema. Sí, no, está bonito. No, gracias. Excelente. Gracias, excelente, gracias Jorge. Y la gente decía, no saque eso, que eso no sirve para nada. Mira, ahí le saqué su licencia de motor. No le saqué la de carro porque ya no hacía falta. Ok, nítido. Le pasé la matrícula de motor. ¿Qué más? Y por último, le pasé el seguro de motor. Señores, ya ahí no hay más nada que justificarse. Algo que me dijo es que no puede hacer ruido. Pero vayan a ver. Si yo hubiera andado en falta, sin placa, sin matrícula, sin seguro, sin casco, el motor me lo llevan y se agarran de que tiene que ponerle un mofle más silencioso. Y así es, señores. Esto es un claro ejemplo de que nosotros debemos andar por la línea en la calle. Yo salí desde mi casa tranquilo, hoy estoy yo más relajado que nunca hoy. Sin discutir con ellos ni nada, todo bien. La bacanería. Yo me siento bien, señores. Porque que yo sé que no ando en falta en la calle. Ellos están haciendo un buen trabajo al final, ¿oyeron? Hay que apoyarlo a los policías, ellos hacen un buen trabajo, porque ellos lo que quieren es mantener el orden. Y tú tienes que ayudarlo también a ellos. Si te paró un policía, vete suave, loco. No venga dije, que a meterle presión y vaina. Dije que no, que yo ando con esto al día. Váyase por abajo, mi hermano. Váyase por abajo, aún usted anda en falta. Tiene que irte por abajo, porque ellos son la autoridad. Eso es lo que hay. Tú no puedes venir ni que de robocó y vaina. Y que no, que yo soy el mejor en esta vaina. ¿Qué me importa a mí eso? Yo soy una autoridad. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Íbamos a taparle la goma al Fowil, pero ya no tengo tiempo hoy. Será en otra ocasión. Gracias por ver este video. Aquí es donde yo me recorto siempre, de la barbería de Yoba. Así se llama. Giovanni, velo ahí. Yo voy a dar la cara ahí.
Y nada, mi gente, vamos a darle para la casa ya. Tengo hambre, hay que comer, hay que trabajar. Esto fue un pequeño vlog para que ustedes tengan el día de lo que yo estoy haciendo. Así que nos vemos en un próximo video. Por último, suscríbete ahí debajo, comparte y ya saben que esto sigue creciendo para arriba. No, no.